miembros también de Fonavipo, la gobernación, de la comunidad. Un saludo también del señor alcalde, quien por compromisos también bastante importantes, igual que este, pues tuvo que atender, está ausente, pero por mi medio envía un saludo a toda la comunidad y los presentes. Decirles que respecto a estos importantes eventos, pues, en donde se busca la manera de que las familias puedan ubicarse en un lugar, en una parcela, que por supuesto serán dueñas de la misma, ha habido un interés desde un regular tiempo atrás, desde la alcaldía misma, nuestros diputados, nuestro gobierno central, para que se pueda ir canalizando y que sean pues las familias propietarias del solar, de la parcela donde se ubica. Ha habido muchos espacios en lugares o calles en desuso y que, bueno, se ha podido, por esa misma condición de estar en desuso, pues poder ubicar a las familias en ello. Y la visión, el objetivo es que en un momento pues lleguen a ser propietarias de su parcela. Y es donde convergen los distintos esfuerzos y trabajos de las distintas instituciones, ¿verdad? Que incluye tanto alcaldía, Fonavipo, y el esfuerzo, como decía al principio, la gestión realizada por nuestras autoridades legislativas, las municipales, locales, el gobierno central, se ha podido caminar en ello. Y hoy es un momento donde se confirma precisamente que se va a obtener esa escrituración a favor de cada familia ubicada en estos sectores. Ahí que eso nos satisface muchísimo, pues, que las personas, las familias puedan tener un lugar seguro ya donde poder vivir, poder hacer su casita, ¿verdad? Con garantía, pues, de ser propietaria de esa parcela. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Un gusto compartir y una alegría y satisfacción este importantísimo evento. Pero también felicitar, ¿verdad?, a toda la comunidad y a todo el equipo de Fonavipo. Mis felicitaciones a Ernesto, licenciado West, porque están haciendo un trabajo de cara a las comunidades, de cara a ustedes. Y eso es importante. Para mí es un regocijo el estar aquí después de 20 años que vine a esta comunidad y a elegir la primera directiva de la comunidad. Y trabajamos juntos para que la comunidad tuviera su personería jurídica. Fue una lucha, ¿verdad? Aquí hay también un compañero que está con nosotros, el compañero Lindor Arevalo, que también él ha venido desde hace años trabajando en estas comunidades. Quiero felicitar a los compañeros concejales, pero también a nuestro alcalde, el doctor Francisco Salvador Iresi, que por motivo de fuerza mayor no está aquí, pero manda su representación a nuestro síndico, el profesor Carballo, igual también a nuestro vicegobernador. Pero mis felicitaciones también al representante ahora de esta comunidad, el compañero Jonathan. Es así como juntos logramos estos triunfos. Es así con el gobierno de nuestro profesor Salvador Sánchez Serén, es que sí se están viendo los cambios. Antes estuvimos en un proceso de que los gobiernos centrales no veían estas necesidades. Ahora es diferente. Ahora sí se está gobernando para la gente, sí se gobierna con ustedes y para ustedes. Así es que muchas gracias y reciba
escrituras que se las han ganado, porque realmente han sido consistentes en esta lucha. Así se hacen las conquistas, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Que Dios me lo bendiga a todos. La diputada, ¿verdad? Hay que seguir unidos, hay que seguir trabajando y para consolidar un buen vivir, ¿verdad? Hoy ustedes ya van a ser propietarios de la vivienda que habitan, entonces a mejorar las casitas, ¿verdad? Voy a dejar con ustedes también al representante del gobierno central, el vicegobernador. Bien, tengan muy buenos días todos y todas. En primer lugar, mi hermana y compañera, la diputada Alma Cruz, representante de Fonavipo, el señor también de Fonavipo, nuestro compañero síndico, el profesor Carvalho, acá el presidente de la asociación que representa a usted. En primer lugar, quiero decirles, el mandato de nuestro presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, es que trabajemos con denuedo, con esfuerzo, para que todo mundo tenga acceso a lo que decía la compañera Alma, el buen vivir. Entonces, ese buen vivir pasa porque todos nos sintamos seguros en el lugar, al menos donde vivimos. Eso es una bendición que yo dijera, no vamos a tener tanto tiempo como para estar dándole gracias a nuestro Dios que nos ha permitido este logro. Recuerdo, por lo que decía la compañera Alma, esto de las calles en desuso es una lucha que se trae de 20 años trabajando en eso. Estaban varias de las calles en desuso inmersas en eso. Entonces, es un esfuerzo pues que hoy culmina y hoy pueden ustedes decir con toda satisfacción, nos hemos organizado, hemos luchado, hemos trabajado por conseguir una cosa que nos tenía preocupados a todos. Decir que nosotros no tenemos dónde vivir, nos toca andar como que antes había una figura que decían los húngaros, vienen los húngaros, la gente con los tanates en la cabeza. Entonces, eso por suerte, y este día pues es de darle gracias a nuestro Dios que eso se terminó para usted. Así que decirles a nombre del gobierno central y de nuestro presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, que no vamos a descansar ninguno de los que estamos en cuestiones de gobierno, no vamos a descansar hasta ver que todo el mundo tenga acceso al buen vivir. Es decir, que no nos falte la tortilla, que no nos falten los frijoles y que nos sintamos seguros. ¿Verdad? Eso es lo que les puedo decir. Gracias al personal de Fonavipo por esta satisfacción que no todos los días tenemos. Bueno, vamos a pasar de inmediato. Vamos a llamar a 5 representantes de cada familia. Ellos van a pasar uno a uno a firmar sus escrituras de propiedad. Lo vamos a hacer de forma simbólica. Posteriormente, cuando las autoridades se retiren, nos quedamos con el resto de familias. Acuérdense que tienen que tener a la mano su DUI y su NIT, ¿verdad? Vamos a llamar entonces al señor José María Peña y Mauricio Antonio Peña Bermúdez, por favor, en el CNR. Posteriormente, a más tardar en agosto, vamos a estar de nuevo aquí entregándoles ya su escritura de propiedad. Este documento ustedes tienen que cuidarlo, ¿verdad? Porque es el que les garantiza la seguridad jurídica de que el lote, la casa que ustedes están habitando es de ustedes y nadie va a poder sacar de ahí. Vamos a llamar entonces a la señora María Esther González, por favor, y Carlos Romeo Díaz González. Ella viene con su hijo, ella firma los dos, ¿verdad? Como propietarios de la María Esther González y Carlos Romeo, por favor, gracias. Recuerden que esa escritura ya firmada nosotros todavía la tenemos que llevar a San Salvador porque hay que registrarla en el CNR. En agosto venimos y se las entregamos de nuevo, ¿verdad? Ya ustedes tendrían que guardarlas. Carlos Romeo, por favor, venga. Usted también es propietario de esa tienda.
Por favor, Anastasio Rivas y Natalie Rivas, por favor, pasen también. Ellos también se convierten desde hoy en legítimos propietarios del lote que ustedes habitan. Anastasio Rivas y Natalie Rivas. Anastasio, aquí, arriba, vamos a llamar ahora a José María del Socorro. José María del Socorro. Mira, América. Mira, esto viene en tres a tu madre, a tu hora de propiedad. Y Ana Silva. Ana Silva, Dilma y José María del Socorro, por favor. Ya viene. Pase para a firmar su escritura de propiedad. ¿Cuál es su inmediato? José María. Una de las culturas. Aquí donde está la mariquita. Siéntense, por favor, no se levanten de donde están, porque ya se les va a llamar a la mayoría. Ustedes pueden proceder a firmar su escritura. Así que, por favor, quédense sentaditos, ¿verdad? Todavía no hemos terminado, por favor. Ya viene. Dina, ya. Dina América. Dina América. Por favor, que me sientan todos. Allá donde estaban. Que me sientan, por favor. Vamos a llamar, por favor, siéntense. Vamos a llamar a la última persona de estas cinco escrituras que están firmando: América, Eileen Barrera y Jonathan Enrique Rivas. Pase, por favor. Pasen a la firma. Recuerden que ustedes tienen también que cancelar la boleta, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar y hacer los trámites de la boleta es de $8.86. Me dicen que hoy no la van a hacer, ustedes se van a organizar, la van a hacer en lo que resta de la semana y el lunes van a llegar a Conavico a entregarnos esa boleta. Sin esa boleta nosotros no podemos llevar esos documentos al CNR. Y entre más rápido ustedes entren. En verdad, darles un saludo a toda la mesa de honor, señores de Conavico, de la Asamblea Legislativa, señor representante de la Alcaldía, del Gobierno Central. Es para nosotros realmente un honor y una bendición el poder firmar este día nuestras escrituras. Durante el lapso de 20 años hemos luchado, hemos visto, hemos sufrido, hemos tocado puertas realmente con gobiernos anteriores y se nos han cerrado. Gobiernos que veían el beneficio nada más de sus capitales y de sus intereses. Mas ahora vemos una realidad tangible, pues, que hoy no estamos viendo promesas, sino estamos viendo hechos. Hechos que ahora nosotros hemos podido firmar, que ahora somos dueños y propietarios de nuestros terrenos. Ya no estamos con aquella angustia que tarde o temprano va a venir alguien a quitarnos, a desalojarnos. Ahora tenemos un sueño más tranquilo, en el cual, gracias a Dios y a las entidades que se pronunciaron, que nos extendieron una mano, ahora vemos los frutos de cada uno de los diputados, ahora vemos los frutos de Fonavipo, ahora vemos los frutos de la alcaldía, ahora vemos los frutos del gobierno central, un gobierno que trabaja para el pueblo, un gobierno dedicado a que se dedica donde está la necesidad, no a engordarse para sí mismo. Es por eso que hoy
damos las gracias de parte de nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianos, o ahora les decimos gracias por estas escrituras, por este beneficio que hemos logrado. Alguien decía por allí, me decía un dicho, me decía, dale un pescado a una persona, te va a agradecer un día. Enséñale a pescar, te va a agradecer toda la vida. Nosotros estaremos agradecidos eternamente con ustedes que ahora nos han brindado esta mano. Hemos tocado muchas veces puertas y se nos habían cerrado. Pero ahora, gracias a Dios y a ustedes, estamos siendo beneficiados. Nunca hemos optado a un proyecto porque no teníamos nuestras escrituras. Pero gracias a Dios ahora vemos la realidad. Ahora vemos que no solamente son promesas, ahora vemos que el gobierno central cumple, ahora vemos que la Asamblea Legislativa hace decretos para beneficios, ahora vemos que la alcaldía extiende su mano a las comunidades que estaban olvidadas por alcaldías anteriores, ahora vemos el gobierno central unido, todos una sola fuerza, y es así como de parte de la comunidad Río Chiquito, reciban nuestros agradecimientos, reciban cómo expresarle cómo nos sentimos nosotros. Realmente éramos una comunidad abandonada, pero gracias a Dios ahora vemos los frutos de eso. Y ahora nuestros hijos les dejamos un legado. Ahora nuestros hijos, como decía nuestro anterior, decía de que ya no vamos a andar con las camas en el lomo, pues ya no vamos a andar con los tanates ahí para arriba y para abajo. Ahora tenemos donde podamos vivir. Nuestros hijos ya tienen una herencia. Así que de antemano reciban nuestras gratitudes, que estaremos eternamente. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos los que también estamos agradecidos con ustedes, ¿verdad? Por haber confiado en la institucionalidad de Fonavipo, por haber confiado en nosotros. Como se los dije hace un momento, nosotros vamos a volver con las escrituras a entregarle. Ahorita van a ser 16 las que firman. Hay 3 familias que todavía no han completado la documentación, no han completado sus expedientes. Esos expedientes, esa documentación es un requisito para que nosotros podamos darle también a ellos escrituras. Así que las 3 familias, si están aquí presentes y tienen la documentación, aquí está la compañera Orbelina, que ella se lo va a recibir para poder, pero al final vamos a recibir esa documentación para poder venir la próxima vez cuando entreguemos las escrituras. Ellas van a firmar entonces sus escrituras de propiedad, las otras 3 familias que hoy se nos van a quedar. Bueno, antes de finalizar, voy a dejar con ustedes al presidente de Fonavipo, que también tiene anuncios importantes que dar. Buenos días. Buenos días. Qué placer estar aquí con ustedes, aquí en la comunidad Río Chiquito. No sabía, me preguntaba que por qué le decían Río Chiquito, pero ya me fijé por qué. Agradecemos el acompañamiento que hace el delegado de la alcaldía de Zacatecoluca, Manuel Antonio de Jesús Carballo, a la diputada, que le pido un fuerte aplauso a la diputada Alma Cruz, que ha sido tenaz, que ha sido exigente, que ha puesto su corazón para llevarles esa felicidad a ustedes. A diputadas y autoridades como es el alcalde Iresi, como la diputada Cruz, hay que apoyarlas, porque esos son los legisladores y las autoridades que nosotros necesitamos. Porque unas autoridades de escritorio que no conocen la pobreza, es bien complicado. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Como decía el señor gobernador, los que tienen más quieren más. O sea, que aquella teoría de que cuando rebalse les va a llegar a ustedes es mentira, porque nunca se llenan, pues. Así que les pido que a la diputada y al señor alcalde su apoyo, y que su apoyo con las autoridades. Al vicepresidente de la ADESCO, Jonathan Enrique Rivas, al director ejecutivo Ernesto Muñoz,
al vicegobernador de La Paz, Oswaldo Moreno, a mi equipo de trabajo, a la licenciada Sandra Reyes, a la licenciada Mayra Reyes, con sus distintos equipos de trabajo, que hacen posible que nosotros llevemos esta felicidad a ustedes, y que es felicidad también de nosotros. No crea que solo la comparten ustedes, no, que la compartimos aquí entre todos. Y a un amigo que no pudo venir, el cual les manda el saludo, compañero, que se llama Salvador Sánchez Villalta, que es el que organiza el beneficio de ustedes, ¿verdad? El beneficio, que es gerente de inclusión social. Entre todos hacemos un equipo y llevamos felicidades. Antes Fonavipo ni se mencionaba, porque no se mencionaba porque no estaba de cerca con la gente, no, que estaba en otras cosas, que no es lo que el fin por el cual fue creado. El fin con el cual fue creado se llama Fondo Nacional de la Vivienda Popular. No, que de vivienda casi no hacía nada. Hoy le hemos dado un giro distinto por orden del señor presidente, que le llevemos vivienda. Y le voy a hacer una promesa este día, que al final del quinquenio van a haber menos personas más personas que van a poseer su propiedad, su escritura. Y gracias a la gestión de la diputada Alma Cruz y al del señor alcalde y de todas las autoridades y de Fonavipo, si nosotros logramos escriturar antes de las vacaciones de agosto, nosotros este mes le vamos a dar beneficio a 4 familias de aquí de Río Chiquito, a darle dinero para que construyan su vivienda. Hoy solo van a ser 4 en este mes, pero les vamos a llevar los beneficios de Fonavipo a toda la comunidad, que son 19 en total, 16 que vamos a escriturar ahora y 3 que estaríamos escriturando cuando las familias llenen la documentación que requerimos. Si tienen problemas, a esas 3 familias, si tienen algún problema de índole legal o algún trámite, les hago un llamado, que aquí está la gerente jurídico, que es Sandra Reyes, que se acerquen a ella para darle solución a ese problema. Para que así cuando vengan cuando vengamos a entregar las 16 escrituras, ya estén las otras 3 y hacemos un solo paquete. Porque así es como trabajamos en Fonavipo, de cara a la gente, con las manos limpias, porque aquí no andamos con aquello de que nos vamos a agarrar algo para nosotros. Aquí Fonavipo es de ustedes, ¿verdad? Por orden directa del señor presidente de la República. Y estamos en un gobierno cercano a la gente. Así que solo les deseo decirles que tengan feliz día. Que la felicidad de ustedes es la felicidad de nosotros, de la diputada Alma Cruz, del alcalde Iresi, del vicegobernador, del profesor, del vicepresidente de la DECO, y de todos, de la licenciada Sandra Reyes, la licenciada Mayra Reyes, mi director ejecutivo. La felicidad de ustedes es la felicidad de nosotros, porque nosotros venimos también de una familia humilde, que sabemos que estar pensando en el 15 o el 30 que va a llegar el cobrador y que no tenemos a andar escondiendo, está fregado. Entonces, los felicito, hay que seguir apoyando a las autoridades y pasen buen día. Muchas gracias. El acto oficial, las autoridades se van a retirar, tienen otras actividades pendientes.